Les enviamos un cordial saludo y deseamos que este fin de semana sea un maravilloso fin de semana en unión con toda la familia, pero también creo que es el momento de actuar y reflexionar un poquito con todo lo que está pasando en nuestro país. Es importante que todos nos sumemos, que hagamos un esfuerzo de que solamente con trabajo, con unidad y dignidad vamos a salir adelante. Ya es el momento de actuar, no de criticar o de hablar solamente. Tenemos que trabajar para cambiar y transformar una nación. Es muy importante la suma de los niños, de los jóvenes, porque recordemos que siempre se dice que ellos son el mañana, y no es verdad. Ellos son el hoy, el mañana y el siempre. Por eso Congregación Mariana ha venido trabajando desde hace 20 años para que así con unidad, con respeto, con trabajo y con dignidad, podamos enseñar estos valores que tristemente se están perdiendo. Sumémonos a un esfuerzo muy importante, porque se dice que van a ser un gran muro, pero no es con muros como vamos a solucionar ni a combatir todos los problemas que aquejan no solamente a nuestra nación, que aquejan a todo el mundo entero. Y todos debemos de actuar y de reflexionar, porque como siempre lo he dicho, nuestro mundo se está desmoronando, pero nadie quiere hacer caso. Solamente cuando nos toca sufrir en alguna situación es cuando entendemos y comprendemos que debemos unirnos, de sumarnos, porque esa es la misión que tenemos, trabajar y actuar, no solamente por nosotros mismos o por nuestra familia. Debemos de actuar y trabajar para tener una mejor nación, con ejemplos y con trabajo, como lo hemos venido haciendo a lo largo de 20 años. Les enviamos un cordial saludo y esperamos que reflexionen, porque sí es muy importante que gobiernos, senadores, diputados, pero más que nada el músculo más importante, que es la sociedad, nos sumemos y digamos hacia dónde queremos ir. Nos cerrarán una frontera, pero habrán muchas más que se habrán de abrir, porque los mexicanos somos únicos e irrepetibles y siempre encontramos el cómo salir triunfantes y avantes de todas las situaciones difíciles en las que hemos vivido, no solamente hoy, sino en muchas etapas de nuestra vida. Muchas gracias.